Okay, here you have the answers. One gray robot in the kitchen, one red, blue, yellow robot in the bathroom, one, two, three, four pink robots in the bedroom, one, two, three blue robots in the dining room, and one, two red robots in the living room. Okay, now we have to complete these answers. The question is, where are the red robots? That's number one, okay? Question number one, where are the red robots? Se refiere solamente a la columna de los robots rojos, ¿verdad? Entonces, ah, mira, aquí está lo que te decía. They're in the, y tenemos que completar, pero they're sería lo mismo que they are, ¿verdad? Entonces, aquí está la respuesta contraída, ¿ok? Abreviada. Entonces, they're in the, ¿dónde, chicos? Kitchen, bathroom, living room, dining room, o bedroom. Where are the red robots? In the living room. Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es escribir la respuesta en la línea. They're in the, tú ya lo tienes, y vas a escribir living room sobre la línea que te aparece ahí. ¿Sí? They're in the living. This is number one. So let's continue with number two. Okay, the question number two says, where are the blue robots? Where are the blue robots? They're in the kitchen, living room, bathroom, bedroom, dining room. They're in the dining room. Very good. Tú ya tienes there in the, y le vamos a escribir dining room. Okay, very good. Ahora sí, te reto a que pauses el video, intentes contestar 3, 4 and 5, y en un momento que regreses o que le pongas play, te voy a dar las respuestas de los que siguen, ¿ok? Ok, number 3, where are the pink robots? They're in the... Y si pusiste bedroom, palomita para ti. There in the bedroom is the answer for number 3. Well, number 4, where is the yellow robot? Is, ya cambió por is. ¿Por qué? Porque solamente es one, ¿ok? One yellow robot. So, where is the yellow robot? It's in the, it's, en lugar de it is, in the... Y si escribiste bathroom, palomita para ti. Okay, so number 5, where is the gray robot? Y también is, porque solo one gray robot. It's in the kitchen. Yes, so make a stick. Very good. ¿Cómo te sentiste en esta actividad? Está fácil, ¿verdad? Muy fácil, muy bien. Son cosas que de repente vamos a ir aprendiendo poco a poco. No se desesperen y sean muy, muy valientes porque, ¿qué creen? Ya casi terminamos. Estuve hablando en videollamada el jueves pasado con algunos de sus compañeros, con algunos de ustedes. Y les comentaba que ya solo nos quedan 2 semanas. Entonces, ya casi se termina todo esto. Les mando muchos saludos. This is all for today, so it's time to say goodbye. 1, 2, 3. Goodbye, goodbye, the class is finished now. Goodbye, goodbye, we gotta go my house. Very good, kids. See you next class. Ah, and don't forget to take the photo and send me to the WhatsApp or the email, okay?
Bye. I love you so much.